Good morning, guys. Ya se despertaron, a ver, ya andan activos. Bueno, van 9, 2, 4, 6, 8, 10. Faltan algunos. Profe, acabo de entrar. Okay, don't worry, no he pasado lista. Okay. Estoy esperando máximo un minutito más para empezar a tomar lista. Voy a prender la luz. Se ve muy oscuro. Ok. December 8. Muchachos, en lo que van despertando y si se conecta alguien más, hoy miércoles vendría siendo ya en sí la última clase. Con material, sí, con material importante y ya posiblemente también la última actividad ya del cuatri, del parcial. Entonces, es un tema que quise rescatar porque muchas veces vamos avanzando en inglés y se nos olvidan los temas básicos y de estructura. Entonces, es un tema facilito, es un tema que posiblemente vieron anteriormente. Y bueno, va a ser la actividad que va a estar en Classroom. Ya el día viernes, que va a ser, bueno, es el último de la semana, ya yo les estaría indicando cómo va a ser su examen. Sí, que el examen ya les había comentado, creo, va a ser el día miércoles de la otra semana, sí, porque la otra semana ya es la última para salir de vacaciones. So, su examen va a ser el día miércoles. Les adelanto. Y ustedes ya saben, la última semana de exámenes solamente hay una clase que es la del examen. Si hay otras clases, el profesor no las debe de dar, ¿verdad? Nada más básicamente nos pagan a nosotros la hora del examen que vamos a aplicar para no hacerlos de cuento largo. So, tenemos el día miércoles y el viernes nosotros clases, nomás sería el último día el miércoles. Sí, el miércoles. Ya el día viernes de la otra semana no aplicaría clase. Yo entre el miércoles y el jueves, a más tardar el viernes, estaría yo checando calificaciones, se las enviaría a WhatsApp para que haya un margen que el fin de semana, si hay alguna duda, etcétera, teacher, ¿por qué tengo tal calificación? Y yo le checo a cada uno su situación. Sí, pero nada más les aviso, el viernes de la otra semana pues ya no tendríamos clase, nada más el día miércoles de su examen. El viernes yo les explico todo a detalle, va a ser muy sencillo, ya saben. Entonces, hoy sería la última actividad en sí y ya el día viernes pues les quedaría nada más la actividad del ensayo, que es su written test. ¿Okay? Les adelanto eso para que ya sepan que estamos en las últimas y que le echen ganas a las últimas actividades. Porque, pues bueno, son 60% de su calificación y luego se me sorprende de su calificación final. ¿Ok? Bueno, ya esperé yo creo suficiente. Entonces, para que enciendan sus cámaras, muchachos, y pasamos lista. Ya en cuanto digan presente, no hay problema. Pueden apagar su camarita. Ok. Right. Beltrán Montaño. Present. Okay. Chávez León. Present. Dijo present. Okay. Ya la vi. Díaz Trujillo. Present. Okay. Frausto Arcega. Present. Okay. Galindo Verdugo. Present.
García Zamudio. Present. Y Hernández Tirado. No está Glenda. Bueno. Hurtado Pérez. Jennifer Michelle, ¿no? Luna Niebla. Un poco. Bueno, aquí ya hay alumnos con tres faltas, ¿eh? Así que el día miércoles, a ver si tienen justificante. Mejía Rodríguez. Present. ¿Sí? Rodríguez Rodríguez. Presente. Salazar Pérez. Present. Ok. En Salazar Lemos. Present. Right. Bueno. No llegó Hernández Tirado ni Hurtado Pérez. Luna Niebla. No llegaron tardecito. Si llegan, me avisan, muchachos, porque tienen algunas faltas de sus compañeros. Bueno, empezamos con la clase. Si gustan ir abriendo también, muchachos, ya saben su documento ahí, su cuaderno, no sé dónde vayan a trabajar. Y en cuanto yo termine de dar mi clase, ustedes me pueden enviar su trabajo y listo. Se desocupan de mi clase. Okay, so do you see the presentation, guys? Sí. Thank you. So, se llama practice. Practice se va a llamar la clase y igual su actividad como siempre. Entonces, bueno. Okay. First of all, les puse, muchachos, una lista de verbos correctamente escritos, correctamente ahí con su presente, pasado y participio. ¿Para qué? Para que les quede a ustedes de recursos seguros, sí, que los saqué del libro donde yo hago las dinámicas. Para que ustedes tengan ese recurso y ustedes puedan repasar, si ustedes gustan, sí, si quieren seguir aprendiendo inglés, etcétera, para que repasen los verbos. Sí, ya sé que enfadosa la teacher con los verbos. Los verbos es lo que nos hace hablar en cualquier idioma, ¿sí? Los verbos y el to be, los pronombres, ya con eso te puedes comunicar, ¿sí? Pronombre y un verbo, con eso ya sacas de apuro, ¿sí? Pero ya para estructurar pasado, para estructurar presente perfecto, pasado, perfecto, etcétera, ya ocupas la terminación de cada tipo de verbo, ¿sí? Sobre todo estos que son irregulares. Los irregulares los tienen que aprender tal cual porque son diferente escritura, diferente pronunciación casi en todos. Entonces, se los dejo de recurso, les va a servir también para una actividad que tenemos aquí, pero se los dejo de recurso por si ustedes quieren, lo mejor es imprimir sus listas y cada día ustedes, así como si fuera una cancioncita, ¿verdad? Presente, pasado y participio. Les va a servir durante toda su vida, créanme, ¿sí? Y repasarlos también porque se nos va olvidando con el tiempo. Entonces, bueno, les puse estas y estas dos también. Sí, son bastantes, bastantes verbos. Hay muchos más, pero estos son unos de los más utilizados. ¿Ok? Nada más ahí se los dejo en mi presentación. ¿Ok? Seguimos. Ahora sí, tenemos actividad 1, 2 y 3, que son esas pequeñas tres. ¿Y de qué se trata? De la forma del be. ¿Okay? Dirán, bueno, es tema de primero o de segundo, pero aunque no lo crean, he tenido sexto cuatrimestre que andan batallando todavía con el verbo to be, con los pronombres, etc. Y para avanzar más en estructura más compleja, se tiene que saber esto desde el inicio. Entonces, nada más es saber cómo andan y, pues, si hay alguna duda, etcétera, pues aquí, resolverla, muchachos. Nos vamos primero con actividad 1, lo vamos a hacer entre todos.
y ustedes lo van a ir llenando ahí en su Word o en su cuaderno como gusten, ¿ok? Para que participen. Es muy fácil, esto ya lo saben. ¿Ok? Dice la número uno, complete the sentence with the positive forms of be. Use contractions. Es la forma positiva del be, ¿ok? Y pueden usar contractions, que son con el apostrophe, ¿ok? A ver el primero, ¿quién quiere ayudarme a ver? Muy facilito está. I, Sonia D'Angelo. ¿Qué podría hacer ahí del verbo to be para completar la oración? ¿Qué le falta? I am. I am, correct. I am, pues con el apostrophe, I am Sonia D'Angelo, ¿sí? I, apostrophe y la M. I'm Sonia D'Angelo. Correct. Nos vamos, number two. They at college. Are. They are at college. Okay. Recuerden el verbo to be, no nada más es ser, también es estar en un lugar. Okay. They are at college. Correct. Number three. It Thursday today. Le falta el be por ahí. A ver. Are también. Ok, ahí ya empezamos. Empezamos. A ver, aquí ya puso una alumna. Is. Correcto. It is Thursday today. ¿Qué con la contraction? It's Thursday today. Recuerden, pausa, muy importante y qué bueno que quise resaltar este tema. Verbo to be, antes de comentar. I am, nada más existe ese de una forma. I am, yo soy, yo estoy, con el pronombre I, yo. I am, con el be are, you are, they are, we are, y el you se repite porque puede ser you de tú o you de ustedes. Es diferente decir they, ellos, como a distancia, they, a decir you de ustedes aquí más cercano, ¿sí? So you are, tenemos el are para esos pronombres. Ahora sí, con is, cuando usamos el is nada más es para tres, it is, she is, he is. Nada más. No podemos hacer ahí uso del be como queramos con los pronombres. Cada pronombre tiene su verbo be bien seleccionado. No se puede cambiar. En este caso, si dijéramos I are Sonia D'Angelo, está incorrecto, simplemente no existe. Si decimos it are Tuesday today, tampoco existe, nada más it is, ¿ok? Ese es el verbo to be, que también sirve para todo, básicamente, ¿ok? Ahora sí, ya que tenemos el recordatorio, seguimos, ¿ok? Number four, dice, Julio on vacation, a ver, ¿qué sería ahí? Julio on vacation. También pueden usar el chat, ¿eh? Voy a abrirlo por acá. Ok, Angélica, is, así es. Julio is on vacation. Dirán ustedes, ay, pero ¿por qué is? Si estamos hablando de Julio, ¿verdad? Bueno, hay que preguntarnos de quién estamos hablando en la oración. Julio es un hombre. So, he, estamos hablando de he. Siempre pregúntense, hay oraciones en las que nos dicen Ana, María y Juan, ¿verdad? Y el resto de la oración. Y ustedes se van a preguntar, ¿quiénes son los sujetos de esta oración? Hay tres personas. Ya con eso estamos hablando de you o they, ¿verdad? De varios. Si dice un nombre de una mujer, Ana, she, se pone el to be is, ¿verdad? Nos preguntamos quién es. Si estamos hablando en este caso, por ejemplo, como number three,
de una cosa, o en este caso la lluvia, de un objeto, ¿verdad? A veces de un animal. Bueno, es it, it is, ¿verdad? Siempre pregúntense quién es el sujeto de la oración para poder poner su to be. Continuamos. So, Julio is on vacation. Correcto. Number five. We from the CBS. We. ¿Qué sería aquí, muchachos? Aquí estoy pendiente del chat. Y ahí estás, ahí. We are. Okay. We are from the CBS. Correct. We are. No hay de otra manera que decirla. We are. Number six. You in my class, Jasmine. ¿Qué sería por ahí? You. You are, correcto, José. You are in my class. Okay, tú estás en mi clase. Recuerden, puede ser ser o estar. Estamos hablando nada más de presente, facilito. ¿Quién me dice, a ver, antes de continuar, cuál es el to be en pasado? ¿Qué verbo usamos del to be en pasado? Nada más hay dos. Y ese es, usamos ahí en los diferentes pronombres. Correcto, Brianda. Was and where. I was. Yo estaba o yo era. You were. Tú estabas o tú eras. ¿Sí? Usamos el was y el where. Ese es también el verbo to be, pero en pasado. ¿Sí? Nada más recordamos. Nos vamos ahora sí con la actividad número 2. Espero que ya hayan completado ahí la primera, por lo menos con las respuestas. Number two, complete the conversation, use the correct form of be. Ahora sí, en una conversación vamos a completar con el verbo to be, ¿ok? Dice por ahí el primer diálogo. You, Cindy, es una pregunta. ¿Qué palabra falta al principio para generar una pregunta con el verbo to be? A ver, con ese pronombre. Mande. El are. Are you, Cindy? Correcto. Are you, Cindy? Recuerden, para hacer preguntas con el verbo to be, no se ocupan auxiliares, ¿sí? No se ocupa el do, el does, para nada. El verbo to be puede hacer sus propias preguntas, nada más cambiamos sujeto y el verbo to be. Ponemos el to be al principio y luego el pronombre y ya se hace la pregunta. En lugar de decir, are you, Cindy? You are, Cindy. Se puede decir de ambas maneras, nada más cambiamos, ¿ok? Correcto, seguimos. Segundo diálogo. No, I, está negando. I, Jennifer. I am not, correcto, ahí en el chat, Brianda y José. I am not, no soy, ¿verdad? I am Jennifer, quedaría. No, I'm not, I'm Jennifer. No, yo no soy, soy Jennifer. Ok, correcto. Seguimos. You a student, preguntando nuevamente, ¿qué falta? Preguntando, you a student, falta una palabrita nada más. ¿En cuál vamos, profe? Vamos en donde dice para, aquí en la 3, en el diálogo número 3. Dice, you a student. Falta por ahí una palabra para completar la pregunta. Ya lo vimos en el primer diálogo, muchachos. Es lo mismo, estamos utilizando el mismo pronombre. ¿Cuál palabra falta entonces? Are, ¿verdad? Are you a student? Are you a student? Nada más chéquense el pronombre y listo. Are you a student? Y contesta Jenny, no. I, the teacher, ¿qué falta ahí? Ahí sí es positivo. No, I, the teacher. ¿Qué falta? Yo soy la maestra. ¿Qué ponemos ahí para completar el verbo to be?
am. No, I am the teacher. Correcto, Angélica. No, I am the teacher. Y pregunta, you a student? Otra vez, repetimos ahí la palabra are. Are you a student? Ya teníamos el pronombre otra vez, you. Are you a student? Contesta, yes, I am. Yes, I am. Oh, please sit down. Okay. Bien. Ahora, muchachos, nos vamos con algo un poquito más estructural. Number three dice, put the words in the correct order. Start with the underlined word. Vamos a acomodar esos enunciados de la forma correcta y la primera palabra que nos dan de clave es la que está subrayada. Con esa vamos a empezar y vamos a seguir estructurando la oración. ¿Ok? Entonces nos vamos con la primera vez. Vayan viendo cómo quedaría. A ver quién me la quiere escribir aquí en el chat ya completa. Estamos hablando todavía del verbo to be. Hay algunas preguntas, hay algunos negativos y positivos. A ver, José pone, Debra isn't in the café. A ver. Debra isn't, ok, correcto. Debra isn't in the café. Ok, correcto. Así quedaría la estructura correcta. Recuerden, está en negativo. Ahora sí que esta oración es negativa. Al verbo to be nada más le agregamos el not. I am not, you are not, it is not, ¿verdad? O así como lo escribió José, ya contraído con apostrophe. Seguimos. Number two. ¿Cómo quedaría? Comienza con is. Es una pregunta. A ver. Is. Is your name Khan? Correcto, Brianda. Is your name Khan? Correcto, es una pregunta. Recuerden, para hacer preguntas con el verbo to be. Verbo to be, pronombre, resto de la oración. Es una clave para que lo estructure. Continuamos, number three. A ver, empieza con Mr. A ver, ¿alguien ya descifró la 3? Pista. Mister, que es la primera palabra, sí lleva el nombre o el apellido de la persona. En este caso, Mister Cabrera. Y vamos a empezar con esa, esa palabrita, Mister Cabrera. Podemos decir Misters con la S y no tenemos que decir el nombre a un ladito, si está como diciendo que es su pareja. A ver, aquí dice José, Mr. and Mr. Cabrera are at the airport. Correcto. Okay. Mr. and Mr. Cabrera are at the airport. En este caso, muchachos, Mr. and Mr. son como cuando ya están casadas las personas y ya no tenemos que repetir el nombre. O sea, ambos, sobre todo en Estados Unidos, tienen el mismo apellido en conjunto, sí, se queda como una familia. So, ahí lo puso José en el chat. Mr. and Mr. Cabrera aren't at the airport. ¿Ok? Seguimos. Four. Empieza con this. A ver, ¿cómo sería? This. Está facilita esa. A ver los demás, muchachos, intenten participar.
Es un tema muy fácil, pero también muy importante, que ya me di cuenta que algunos tienen dudas. Entonces, de una vez, participen por si hay alguna duda, algo ahí que tengamos que aclarar, lo aclaramos, no pasa nada. Si se equivocan, no pasa absolutamente nada. Ok, this is my friend Paolo, correcto. This is my friend Paolo, ok, correcto. Number five, what, esa es una pregunta. What, a ver los demás, wake up, andan muy participativos, lo que es hombre, anda, Ángela, Said, José, ¿quién más? Es Angélica, perdón, y los demás, ¿qué pasó? Participen, muchachos. Ya esta es la última clase en sí participativa, ya no nos vamos a ver a lo mejor, quién sabe si nos volvamos a ver más adelante, entonces, para que no se queden con dudas. Ok, number five, a ver, porque nadie despierta. Number five, aquí hay una palabra de una pregunta en general, que va a ir siempre al inicio. What, y ya seguimos con la estructura del to be. What are their names? What are their names? Quedaría la estructura. No se me vayan a equivocar algunas veces cuando ven una pregunta, what, where, why, creen que nada más van a poner esa palabra y la estructura normal, o sea, what, they names are, or something like that. So, la estructura sigue siendo igualita, muchachos. Sigue siendo igualita, nada más que vamos a poner al principio, en lugar del to be, esa palabra que nos están dando más específica. What, where, why, which, etc. Okay, so quedaría, what are their names? Okay? And number six. Where. Bueno, aquí está interesante. Eso sí voy a dejar que me lo escriban aquí en el chat porque tiene una apóstrofe. Van a poner aquí en el chat, a ver quién quiere participar, cómo quedaría. Ahí tiene una apóstrofe, pero sigue siendo el mismo significado de la pregunta con el verbo to be, nada más que está como resumido. ¿Quién me la pone ahí correctamente? Obviamente la primera palabra es where. Ok, where's the health clinic? Correct. Aquí Brianda lo puso todo completito. Aquí en el ejemplo es where's. Where's the health clinic? Where. A un ladito del where, nada más vamos a poner apostrophe. Y la S, y si se acuerdan, ya eso significa where is, pero resumido, ¿verdad? Se vale ponerlo de esa manera, sobre todo cuando estamos hablando un poquito informal, ¿ok? So, antes de continuar, a ver, ¿alguna duda sobre el verbo to be? Tanto positivo, negativo o questions, a ver. No dudas. Good, entonces continuamos. Ok, activity four, esta es una conversación. Bueno, son tres conversaciones pequeñas. Dice, complete the conversation, use this, that, this, and those. No sé si se acuerdan, es un tema de primero, segundo, por allá. This, that, this, and those. Okay. Primero que nada, bueno, les ponen esa imagen de referencia sobre la primera conversación, sobre todo. ¿Quién me dice, si se acuerdan, qué significaba cada uno de ellos? ¿Sabes? This, that, this, or those. Pista, obviamente es para señalar cuando alguien o un objeto, ¿sí? Un animal, están ubicados a cierta distancia. Y nada más cambian las palabras
dependiendo si es una cosa o varias cosas, si es singular o plural, si está allá o está aquí. ¿Ok? So, voy a abrir el chat nuevamente. O me pueden decir por el micrófono, no tengan miedo. A ver, ¿quién me dice primero que nada qué significan esas palabras, muchachos? A ver si se acuerdan. Es un tema muy, muy, muy... Mande, a ver, le escucho. This, pues, es como decir este, algo que está cerca. Y that es eso, algo que está lejos. This es para decir estos, dos cosas o más, algo que está cerca. Y those, lo mismo, pero cosas que están lejos, o sea, varias cosas que están lejos. Yes, correct, good job. Exactamente como dice Brianda, ¿verdad? This es esto, cuando tenemos algo aquí cerquita, this, y es solamente una cosa como dice la compañera. That, ¿sí? Algo que tenemos lejos y es una cosa, ¿sí? Por ejemplo, this cell phone, aquí lo tengo cerquita, o that cell phone cuando está lejos que yo lo estoy apuntando, ¿verdad? Siguen siendo una cosa. Ya hablando de 10, 10 es estos, sí, varias cosas que están aquí cerca. Those, como aquellos, aquellas cosas, varias, lejos, ¿verdad? ¿Cómo cambia la pronunciación de this en 10? This, cuando es más cortito, es esto, una cosa, this, ¿ok? 10. Esa palabra que está escrita this, aquí se las voy a poner para que no se confundan. Esa que yo les puse ahí es this. This, como más largo, para que ustedes les entiendan que están hablando de estas cosas. This es como más corto, una sola cosa. This. 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 ¿Ok? Nada más hay esa diferencia que a veces se nos olvida poner ahí. Un puntito importante de la pronunciación, porque si ya estamos hablando ya con alguien platicando, sí se puede confundir la cantidad de lo que estás hablando, si no contextualizamos, pues ya hablando de los objetos, ¿verdad? Bueno, ahora sí, ya que recordamos bien, bien las palabritas, continuamos con las conversaciones. Voy a dejar el chat por si alguien gusta participar únicamente ahí escrito. Ok, right. Conversation 1 dice, Bridget is Phil. La está como presentando aquí. Y ahí está en el dibujo, de hecho, Bridget. ¿Okay? ¿Qué podríamos decir aquí para presentar a Bridget? Sí, se ve que están cerca ahí, ¿verdad? Las personas. ¿Cómo presentaría ahí el amigo o el esposo a Bridget? This, correct. Bridget, this is Phil. Este es Phil, aquí está cerca. This is Phil. Continuamos. Hello, Phil, nice to meet you. Y luego dice, and are my children. Presenta a sus hijos con más de uno y están cerca, ¿ok? Están cerca. ¿Cómo lo dirían? 10, ¿ok? Correcto. 10, más larguito, ¿verdad? And 10 are my children, ¿ok? Ahí están sus hijos. Y is Tom and is Ollie. Ahora sí a cada uno. Una palabra nada más para esas dos... dos espacios. Si están hablando de uno por cada uno, ¿verdad? This, como dice José, this. ¿Ok? This is Tom and this is Ollie. Uno para cada uno, ¿verdad? These are my children. This is Tom and this is Ollie. Hi. ¿Ok? Correcto. Nos vamos a conversación número 2. ¿Ok? Yes. Your car over there. Falta una palabra. Ok, aquí muy importante. Es una pregunta. Vamos a usar
Bueno, ahí ya Said puso la respuesta. Is that your car over there? Cuando decimos over there, es como aquel que está allá, ¿verdad? Ya estamos indicando que es algo que está un poquito más lejos, que no lo tenemos aquí especialmente cerquita. Entonces, Said puso ahí correctamente, is that your car over there? Es aquel tu carro el que está allá, ¿verdad? Como más lejito. Seguimos. Yes, it is. It's great and very fast. Okay. Conversation 3. One of cakes, please. Está pidiendo algo. One of cakes, please. Está pidiendo ahí unos pasteles. Cakes son varios. ¿Qué le pondrían ahí? Those, one of those cakes, please. Y continúa la conversación. One here. Ahí le responde, va a cortar Zoom. Ahí le responde la persona ahí un poquito como mal. ¿Qué le pondrían? Que está hablando nada más de uno, de un pastel, está preguntando. Ok, antes de que se corte Zoom, sería that one here, se equivocó ahí la persona diciéndole ese que está ahí, ¿verdad? Uno. Y ya le corrige a la otra persona, no. One there. Básicamente es lo mismo, no that one there, no that one there. Ok, como diciendo no aquel que está allá. Déjenme reiniciar la sesión, muchachos, porque se nos va a cortar. Denme unos segundos.